¿Cómo puede existir gente que cree en esas cosas de maldiciones? No uses esa máquina que está maldita. Prométeme que no escribirás nada la noche del 31 de octubre. Claro. Si no fuera porque se metieron a robar, se llevaron mi laptop. Ah. El sonido de unas campanas pareciera anunciar la llegada de algo maligno. Santiago se da cuenta que aquel sonido proviene de su celular. En la pantalla se muestra un mensaje. No contestes. Coloca el celular en su oreja. Se escucha un sonido de estática y de entre ese ruido Santiago distingue una voz que dice: la monstruosa criatura entra en la habitación sedienta de sangre. Sangre fresca. Creo que ya es tarde. Mejor mañana le sigo. Juan. Juan, ¿eres tú? Juan, no estoy jugando. Juan. Juan.